¿Buscando raíces de bayas, señor Tres Cuernos? ¿Quiere que le ayude a cavar? ¿Crees que esos pequeños brazos harían un mejor trabajo que mi cuerno? ¡Ja! ¡No lo creo! Mis brazos no son pequeños. El señor Tres Cuernos dice que mis brazos son pequeños. Tal vez. Pero si me preguntas, las manos son más útiles que los cuernos. Ve esto. Los cuernos son buenos, pero no para todo. ¡Sí! ¡Mi turno! Parece que mi papá tiene razón. Tus pequeños brazos no son buenos para muchas cosas, ¿verdad? ¡Claro que lo son, Cera! ¡Observa esto! Lo que veo es un día más. Lo que veo es un día más. Aprende a brillar con un nuevo sol. Aprende a brillar con un nuevo sol. Ven y sígueme. Justo a tiempo para seguir. Parece ir hacia su hogar. A la tierra antes del tiempo. Antes del tiempo. Hoy presentamos la aventura de las aguas rápidas extraviadas. ¿Yo hice eso? No sé qué causó esa sacudida de tierra, pero tus pequeños brazos no podrían empezar una. ¡Mis brazos no son pequeños! Vengan, chicos, asegurémonos que nadie esté herido. La sacudida de tierra no ser tan mala, solo algunas rocas y árboles caerse. Me alegra que la sacudida de tierra no dañara a nadie. Me alegra, me alegra. ¿Qué? Oigan, miren eso. El lugar de agua está lleno de nada. Aquí no hay agua. No, no, no. No es extraño que el estanque esté vacío. Las aguas rápidas se secaron también. Si me preguntan, creo que la sacudida de tierra hizo que el agua desapareciera. ¿Qué sucedió eso? Que el gran estanque se secara es malo para todos. Por favor, todos cálmense. Esto no es tan malo como el tiempo en que toda el agua se secó. Aún tenemos otras aguas además del gran estanque. Puede haber dificultades, pero hemos superado grandes retos. ¿Puedo decir algo, abuelo? Pues claro, Pie Pequeño. Todos son bienvenidos para hablar aquí. Primero la sacudida de tierra y luego el gran estanque se secó. ¿Y si la sacudida de tierra hizo que el agua desapareciera? ¿Qué es lo que se puede hacer? El agua se ha ido. ¿Eso qué importa? Porque si la sacudida de tierra hizo desaparecer el agua, tal vez podamos hacer algo para recuperarla. O tal vez no. Algún día, Pie Pequeño, aprenderás la diferencia entre lo que puedes cambiar y lo que no puedes. Sí, así es. Tiene toda la razón. Tiene razón. Claro. Todos parecen estar de acuerdo con usted, señor Trescuernos. Bien. Por ahora aprovecharemos la mayoría de agua que aún tenemos. Díganle a todos, no debemos desperdiciar el agua. Recuerden, es importante que todos trabajemos juntos. Aún creo que deberíamos hacer algo. ¿Cómo qué? Bueno, podríamos seguir por donde el agua rápida solía fluir y ver qué podemos hacer. ¿Qué les parece? ¡Yo iré! ¡Sí, sí, sí! ¡Mir también! ¡Yo iré! ¡Con mis brazos que no son pequeños! El agua rápida tuvo que venir de algún lugar. Así que igual podríamos ver dónde es ese lugar. De acuerdo, vámonos ya. Es muy extraño estar aquí sin el agua rápida. ¡Lo es! ¡Lo es! ¡Alguien! ¡Alguien ayúdeme! ¡Oigan! ¡Espera, Ducky! ¡Aquí! ¡Sujétate! ¡Tus brazos son muy cortos! A un lado, yo lo haré. Pequeño. Y gracias por intentarlo, Mordelón. Así que ahí es a donde se fue nuestra agua. Todas esas rocas y árboles bloquean el agua rápida. ¿Crees que la sacudida de tierra apiló todas esas rocas y árboles? Sí, y necesitaremos despejarlas para que el agua rápida vuelva a fluir. ¿Eso es fácil? Podemos hacerlas pedazos. No lo sé, Cera. Ni siquiera sabemos qué tan profunda es el agua. Bueno, yo soy una nadadora. Puedo ir bajo el agua y ver. Buena idea, Ducky. Pero cuídate mucho. Oigan, ¿qué es esa cosa nadadora que no es Ducky? ¿Ese ser un diente afilado nadador de dientes filosos? ¡No lo sé! ¡Debemos advertirle a Ducky! ¡Están acercándose! ¡Ducky, sal de ahí ahora! Conozco esa risa. ¡Oh! ¡Es Mo! Hola, mis amigos. Nos asustaste, Mo. Oh, lo siento. Mo solo venía deprisa a decir hola. Mo es el amigo que hicimos después de que el Gran Valle se hundió. Mo, ellos son Mordelón y Ruby. Hola. Hola, Mo. Cualquier amigo de Pie Pequeño es un amigo mío también. ¿Y cómo llegaste aquí desde la gran agua, Mo? Mo vio nueva agua de tierra y esperaba que lo llevara a sus amigos de tierra. Así que Mo se zambulló y luego te encontró. ¡Ay, cielos! El agua rápida debe haber llegado directo hasta la gran agua. Mucha agua. Hay mucha agua. Profundo, oscuro y peligroso es. Da miedo, extraño es también. Y nos podemos ahí caer en esa agua. A mí me gusta nadar y al fondo llegar. profundo, muy profundo. Muchas cosas se ven por aquí. ¡Un diente afilado marino! ¡Hay dientes afilados marinos! Mucha, mucha agua. Hay mucha, mucha, mucha agua. Ahí estuvimos tiempo atrás y a Mo quisimos saludar. Muy rápido el cauce va en estas aguas. Mucha agua. Mo y mis amigos de tierra, nos veremos ahí cuando quieran. Excepto que toda esta agua se supone que vaya al Gran Valle. Así es, en realidad lo es. Tienes razón, Ducky. Estaba tan contento de ver a Mo que casi lo olvido. Si los amigos de Pie Pequeño necesitan agua, Mo ayudará. ¿Ves esa gran pila de cosas? Está bloqueando el agua rápida. Sí, pero una vez que las destrocemos, ¡ush!, toda el agua correrá al Gran Valle. A Mo no le agrada. Mo tiene razón. Si toda el agua corre a la vez, él quedará atrapado en el Gran Valle. Igual que los otros nadadores de la gran agua. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Despejemos un poco este lugar para que el agua fluya lentamente. Así Mo tendrá tiempo para regresar a la gran agua. Pie Pequeño es listo. ¿Tus pequeños brazos están listos para trabajar, Mordelón? ¡Sí! ¡Lo están! Muy bien, moveremos la última roca. Spike, voy a necesitar ayuda. ¿No quieres mi ayuda? Mordelón, no estoy muy seguro de que este trabajo sea para ti. Lo sé, lo sé. Mis brazos son pequeños. Muy bien, adelante, Mordelón. Podemos hacer esto juntos. Pie Pequeño necesita a alguien fuerte, como yo. ¡Oh! ¡Empuja! ¡Podemos hacerlo! ¡Mordelón! ¡Mo, ayudar! También yo. Estuve bien, solo estoy empapado. Supongo que no fui de mucha ayuda después de todo. No hables de esa forma. Quédate aquí y descansa, te sentirás mejor. ¡Funcionó! Detenerse, qué malo. Y trabajamos tan duro. Y solo movamos más rocas. Creo que otras rocas caerán para reemplazar las rocas que caen. Entonces, ¿de qué sirve? No, mi amigo de tierra es listo. Pensará algo. Spike, esta no es hora de beber. No. Oh. Spike quiere que veamos algo. Hay agua saliendo del tronco. ¿Y qué? Entiendo. Sí. Spike está diciendo que el agua que gotea del tronco viene del otro lado. ¡Ah! Así que podemos usar el tronco para que el agua salga lentamente. No comprendo qué quieren. El agua ya está goteando. Creo que hay una roca dentro del tronco que bloquea el agua. ¿Puedes alcanzarla, Ruby? La única forma en que sabré si puedo es si lo intento. Tú puedes alcanzarla, Ruby. Tus brazos son los más grandes y más largos. Oye, Ruby, veo la roca que está bloqueando el tronco. La veo también, pero mis brazos no son tan largos para alcanzarla. Pero podrías alcanzarla desde aquí. Tal vez podría alcanzarla si pudiera entrar ahí, pero ese hoyo es muy pequeño para que mi mano quepa. Bueno, mi mano podría caber. Mejor nos vamos de aquí. Este lugar no parece muy seguro. ¡Espera! Creo que puedo alcanzarla. ¡La tengo! ¡Vamos! ¡Mordelón! ¡Lo hiciste! ¡Funcionar! ¡Woohoo! Y nunca hubiera funcionado sin ti, Mordelón. Después de todo, tus pequeños brazos sirven para algo. ¡Buen trabajo, Mordelón! El agua se va. Mo debe irse. Tienes razón, Mo. También tenemos que irnos. Vamos a extrañarte. Oh, no estés triste, Pie Pequeño. Recuerda, nos divertimos mucho hoy. El recordar. Algo te puede ayudar. Como algún día de felicidad. Tus pensamientos no se irán. Son buenos recuerdos. Y el recordar es volver a ¡Hasta luego, amigos de tierra! ¡Adiós, Mo! ¡Gracias por tu ayuda! ¡Espero verte pronto! ¡Yo también! ¡Y recuerden! ¡Siempre seremos amigos! ¡Adiós! ¡Adiós, Mo! ¡Gusto en conocerte! Mejor volvamos a casa también. Caminen. Esta noche es una noche de celebración. Las aguas rápidas regresaron y tenemos que agradecérselo a estos jóvenes. Fue Mordelón quien en verdad ayudó. Sin sus brazos nunca habríamos terminado el trabajo. Los jóvenes han puesto un buen ejemplo. Es una lección que todos debemos aprender. Sí, por supuesto. Bueno, es... como siempre digo, si quieres que las cosas mejoren, es mejor que las hagas. ¿Estás segura que el atajo es por aquí? Sí. ¡Mira! ¡Ahí está! ¿Ese es el atajo? Conozco un atajo cuando veo uno. ¡Cera, no creo! Sí que fue un atajo. Bueno, al menos yo... ¡Oye, mira! Creo que conozco esa manada. Yo también. ¡Es Ali! ¡Ali regresó! ¡Vamos a verla! Quisiera que tuviéramos un atajo. Lo que veo es un día más. Lo que veo es un día más. Aprende a brillar con un nuevo sol. Aprende a brillar con un nuevo sol. Ven y sígueme. Justo a tiempo para seguir. Parece ir hacia su hogar. A la tierra antes del tiempo. Antes del tiempo. Hoy presentamos el falso cuello largo valiente. ¡Ali! ¡Allá está! ¡Ah! ¡Ali! ¡Pie Pequeño! ¡Cera! ¡Ali, me alegra que regresaras! ¡Te extrañé muchísimo! Yo... también te extrañé, Ali. Ha pasado tiempo. Así es. ¿Y bien? ¿Cómo has estado? ¿Quieres jugar a salpicar? ¿A ocultarse? ¿A la semilla puntiaguda? Solo dilo y jugaremos. ¿Cierto o falso? ¡Cierto! ¡Ven! ¡Ali! Oye, Ali, ¿no vendrás? ¡Oye, Ali! hecho, tengo un nuevo amigo con quien jugar. No hay problema. ¿Puede venir también? No creo que Ref quiera. ¿Ah? ¿No quiere jugar? ¿Quién es ese tal Ref? Yo soy Ref. Pues yo soy Cera y él es Pie Pequeño. Somos viejos amigos de Ali. Diles. Ref es muy valiente, pero no quiere jugar con niños que no conoce. Eso no suena muy valiente. Oh, sí, cuello pequeño. Me llamo Pie Pequeño. Pues yo soy Red, el valiente. Héroe de la manada. Terror de los dientes afilados. ¿Héroe de la manada? ¿Terror de los dientes afilados? Los únicos que hemos visto no le temen a las rocas voladoras, sacudidas de tierra o montañas humeantes. Y mucho menos a cuellos pequeños. Pues ellos me temen. Cuéntales tus aventuras, Red. Bueno, mientras ustedes han vivido aquí a salvo todo el tiempo, yo he estado en el misterioso más allá protegiendo a mi manada. Retrocedan. Yo me encargo de estos. Se asustaron con esas rocas voladoras. Bien, en otra ocasión la manada estaba siendo perseguida. ¡Sigan sin mí! ¡No dejaré que los lastimen! ¡Ay, esa estuvo cerca! ¡Vaya persecución! Lo sé. Y luego hubo una vez que usé mi cola para construir una montaña de rocas que los dientes afilados no podían trepar. ¡No hay comida para ustedes! Ya están a salvo. ¡Vámonos! Chicos, no han escuchado nada aún. Ya fue suficiente. Ya escuchamos mucho. Oye, Ali, ¿y estabas con Red cuando alguna de esas cosas pasó? No. Pasó antes de que nuestras manadas se unieran. ¿Y en verdad crees que él construyó una montaña de rocas con su cola? ¿Mientras lo perseguían los dientes afilados? Bueno, esa montaña de rocas ya casi estaba construida, pero yo terminé la cima. Ven. Terminó la cima. ¿De una montaña? Eso es muy difícil de creer. Estás molesto porque no puedes derribar árboles con tu cola. Oh. Vámonos, Cera. Supongo que ya no somos tan valientes para jugar con Ali. ¿Quieres jugar rescate? Está bien. No puedo creer que Ali crea esas locas historias. Éramos sus amigos. Justo no es. Él no es buen amigo. Ya lo sé. Todo lo que dice es falso. Red mintiéndole está. Red dice que asusta al diente afilado. No puede ser si no se hace. Puesto que corrió y se asustó. Y aunque sus historias falsas son, tenemos que convencer a Ali de la verdad. La engañará. Nos creerá. Piensa en un plan. luego, él dijo que construyó una montaña con su cola. ¡Oh! Red ser valiente. Yo querer conocerlo. No, Petrie. Red inventa cosas y convenció a Ali de que dice la verdad. Ali cree que él es muy valiente. Y no lo es. Ah, eso me molesta mucho. Yo estoy furioso. Bueno, entre más enfadados, menos felices. ¿Y qué haremos? No lo sé, Petrie. Pero debemos mostrarle a Ali la verdad. ¡Sí! Supongo que podríamos intentar decirle a Ali que Red está inventando cosas. Pero, ¿y qué tal si ella no les cree? ¿Es Red golpearte con su cola? Necesitamos mostrarle a Ali que Red no es tan valiente como dice. ¡Sí! Me gustaría ver lo que Red haría si un diente afilado de verdad viniera. ¡Hey! ¡Aguarden! ¿Y si en verdad lo enfrentamos con un real diente afilado? ¿Quieres traer a un real diente afilado al Gran Valle? No sé si ese plan sea tan buen plan. Mi plan es usar a un diente afilado que ya está aquí. A ver... ¿Un diente afilado en el Gran Valle? Sí, y está frente a nosotros. ¿Te refieres a mí? Pero Mordelón es bueno. Sí, bueno. Nosotros sabemos que Mordelón lo es, pero no sabes eso hasta que lo conoces. Y Ali y Red aún no conocen a Mordelón. Cierto. Bien, esto es lo que haremos. Mordelón nos perseguirá fingiendo que es un malvado diente afilado. Luego Pie Pequeño le pide a Red que lo ayude a salvar a todos. Y cuando Red se asuste, Ali sabrá que él estaba inventando todas esas historias. Ven, si todos actuamos bien, funcionará. Yo puedo fingir estar asustada. Sí. Ay, mi ser bueno para asustarme. No estoy seguro de esto. Anímate, Pie Pequeño. Es un gran plan. ¿Qué es lo que podría salir mal? ¿Qué opinas tú, Mordelón? Me parece muy divertido. En tanto nadie salga lastimado. Nadie saldrá lastimado. Únicamente fingiremos. Entonces parece que estaré fingiendo tener amigos para la cena. Cenar, amigos. Piensa que cenar, amigos. Sopa de tres cuernos querrá. O a mí cocinar. Sería curioso alguien masticar. Eso no muy agradable será el cenar, amigos. Cenar, amigos. No quiero cenar, amigos. No quiero ser Spike a la sal o hígado de Doc. ¿Sabrá bien Red? Sabrás qué suerte no será el cenar, amigos. Cenar, amigos. Cenar, amigos. Cenar a mis amigos. Pie Pequeño, ¿ahora qué dices? Tal vez eso le mostrará a Ali que Red no es tan valiente. Está bien, hagámoslo. ¿Listos? ¡Y ahora! ¡Ay! Por favor, chicos, se supone que están asustados. Y tú se supone que eres aterrador. chicos, sean serios. Otra vez. ¡Ay! Estar hambriento, mi tener mucho miedo. Y yo tengo mucho más miedo. Necesitamos a alguien que nos salve. Perfecto. Ahora corre y párate justo cerca de mí, Pie Pequeño. ¡Intentémoslo una vez más! ¡Ay! Estar hambriento y tener mucho miedo. ¡Y yo tengo mucho más miedo! ¡Necesitamos a alguien que nos salve! ¡Vamos, Red! ¡Ayúdame a salvarlos! ¡Perfecto! ¡Hora de la función! ¡Hora de mostrarle a Ali lo que es Red en verdad! ¡Vamos, juguemos rescate! ¿Otra vez? ¿Podemos jugar a salpicar? ¿O a la semilla puntiaguda? ¿O a correr y ocultarse? ¡Rescate! ¡Grita auxilio! Diferente. ¡No fui yo! ¡Fue alguien que sí necesita ayuda! ¡Lánzate al rescate! ¡Auxilio! ¡Ah! ¡Estar hambriento y tener mucho miedo! ¡Y yo tengo mucho más miedo! ¡Necesitamos a alguien que nos salve! ¿Quién los persigue? ¿Quién? ¿Quién está hambriento? ¡El monstruo! ¡Debemos salvarlos a todos! ¡Sálvense ustedes! ¡Yo me largo de aquí! ¿Qué sucede? Queríamos mostrarte que ese Red no era tan valiente como decía. Así es que inventé este plan. Pero ese diente afilado, ¿de dónde salió? Oh, disculpa, Ali. Te presento a Mordelón. Hola, Ali. Disculpa si te asusté. ¿Son amigos de un diente afilado? Oh, sí, sí, sí. Mordelón y Ruby viven en las cavernas secretas. Es una larga historia. Pero una cosa es segura. Nosotros no tememos jugar con Mordelón. ¿Y qué opinas? ¿Juegas con nosotros? Pues claro. Supongo que Red no es tan valiente como decía. ¿Y a dónde se iría? Debemos expulsar a este malvado diente afilado del Gran Valle. ¡A él! Debemos salvar a Mordelón. Pero no podemos detener a esa manada. Oh, no, no, no. ¡Debemos intentarlo! ¡Petrie, vuela y ve a dónde están! ¡Está escapando! ¡Ya es todo nuestro! afilado que habla? Nunca había visto tal cosa. ¿Cómo ¿Imposible un diente afilado que habla? ¡Es un diente afilado! ¿Qué importa si habla? ¡Deshagámonos de él! ¡Ah! Supongo que debemos. ¡Anciana! ¡Espera! Mordelón es nuestro amigo. Él vive aquí. Y nunca nos lastimaría a ninguno. Él te estaba persiguiendo y tú pedías auxilio. Querían mostrarme que todas las historias de Ref eran inventadas. ¿Historias? ¿Qué historias? Él decía que salvó a su manada de muchos dientes afilados antes de conocerlos. Red, ven acá. ¿Sí? ¿Tú inventaste historias para engañar a estos niños? Di la verdad, Ref. Sí, lo hice. Lo siento. Pequeños, esto es muy serio. ¿Ven lo que pasa cuando tratan de engañarse uno al otro? Sí, eso creo. Tal vez querían que pareciera broma, pero un ataque de un diente afilado no es de risa. Todos en verdad lo lamentamos, anciana. ¿Y en cuanto a ti, pequeño? Sí. No sé cómo te convertiste en amigo de tantos aquí en el Gran Valle, pero creo que es bueno. ¡Cuellos largos! ¡Vámonos! ¡Podemos jugar ahora! ¡Podemos! ¡Podemos! Ni no querer jugar a perseguir. Estoy muy cansado para hacerlo. Oye, Red. ¿Quieres jugar? Pero inventé todas mis aventuras. Eso no significa que no podamos tener nuevas aventuras. ¡Vamos, Red! ¿Qué esperamos? ¡Ay, ustedes son los mejores! Muy bien, Spike. ¡Te toca! ¡Deprisa! ¡Hoy es el día! ¡Al fin llegó! ¿Por qué está tan emocionado, Petrie? ¿Vieron por dónde se fue? Y alguien, por favor, dígame, ¿a dónde vamos? ¡Oh, no! ¡No, no! ¡Ya vamos, Petrie! ¡Aguarda! Lo que veo es un día más. Lo que veo es un día más. Aprende a brillar con un nuevo sol. Aprende a brillar con un nuevo sol. Ven y sígueme. Justo a tiempo para seguir. Dale seguir hacia su hogar. A la tierra antes del tiempo. Hoy presentamos la celebración del Círculo Brillante. ¡No! 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 Petrie, ¿te encuentras bien? No, este lugar es un desastre. ¿Y eso qué importa? ¿No recuerdas? Es el día de la celebración del Círculo Brillante. ¡Ah, eso! ¿Es esa época otra vez? La mejor de todas. Hay que prepararse. Se acerca la celebración del Círculo Brillante. Tú no saber. Ella no saber. Yo tampoco sé. Les diré todo lo que necesitan saber. Regresen a sus lugares para dormir antes que Petrie trate de hacerlos trabajar todo el día. Debemos trabajar. El Círculo Brillante necesita una maravillosa celebración para que brille más tiempo. Bueno, Petrie, puedes desperdiciar tu tiempo con la celebración, pero yo regresaré a mi cálido lugar para dormir. No, Cera, necesito ayuda. La gran celebración necesita un espacio muy limpio. Oigan, ¿hay más de la celebración que solo limpiar y limpiar? Sí, señor. Recolectamos deliciosa comida de época fría para que todos tengamos un gran festín. Es mucho trabajo, pero vale la pena, sí. También, todos piensan en lo que aprendieron desde la última época fría. ¿Cómo yo aprender esto? Miren. ¡Ah! ¡Puedo saltar como un saltador! Todos la pasaremos muy bien después, pero tener que arreglar el lugar primero. Creo que me va a gustar esta celebración del Círculo Brillante. ¿Estar listos? ¡Empujar! ¡Cera! ¡Necesitamos ayuda! ¡Ay, de acuerdo! Solo este árbol. Mi lugar para dormir se va a enfriar mucho. Esto ponerá al Círculo Brillante muy feliz. ¡Ay! ¿Cómo es eso? El Círculo Brillante ver la celebración. Si ser buena, el Círculo Brillante quedarse en el cielo mucho tiempo hasta que llegue la época larga. ¿El Círculo Brillante nos está viendo? Sí, el Círculo Brillante siempre está vigilando. No, no es cierto. ¿Y si al Círculo Brillante no le gusta la celebración, no vendrá la época cálida? Eso es lo que Petrie piensa, pero no es cierto. Es solo una historia. ¿Cierto, Pie Pequeño? ¿Ah? Bueno, no lo sé. Solo creo que es divertido celebrar algo de lo que estás agradecido. Divertido para algunos, tal vez. A mí me parece mucho trabajo sin ningún motivo. ¿Ya terminamos, chicos? Yo no terminar. Empujar el árbol al agua rápida para el Círculo Brillante. Muy bien. ¡Empujemos! Sí. Listo. ¿Qué? Me alegra ver que ustedes hayan empezado temprano. Hay mucho trabajo que hacer. Tal vez solo para algunos. Hermoso día para celebrar, ¿no es así? Sí, claro que sí. ¿Pasa algo, Cera? ¿Por qué a un adulto como tú le importaría el Círculo Brillante? No hay nada malo en ser agradecido, Cera. Mi ser muy agradecido. Sí, y yo agradezco haber terminado de empujar ese tonto árbol. Debo aprender lo que aprendí desde la última época fría. Yo sé lo que he aprendido, sí. Supongo que Ducky aprendió a estar bajo el agua. Ella fue muy profundo. Tal vez trata de conseguir comida verde bajo el agua para la celebración. ¿Hay comida verde bajo el agua? Sí, pero debes retener la respiración para conseguirla. ¡Burbujas! ¡Bien hecho, Ducky! He practicado muchísimo desde la última celebración del Círculo Brillante. ¡Lo hice! Eso fue en verdad impresionante. Pues apuesto que yo aprendía más que todos ustedes. Aprendí... ¿Qué aprendiste, Cera? Dinos. ¿Y a Círculo Brillante también? ¡Ay, olvídenlo! ¿Qué olvidamos, Cera? ¡Olviden todo! Estoy harta de escuchar del Círculo Brillante. ¿Por qué? ¿No te gusta el Círculo Brillante? Me gusta mucho. Es que no creo que se necesite toda una celebración para agradecer que esté ahí. ¿Qué sigue? También debo agradecer a los árboles y a las rocas por estar aquí. Bueno, si tú quieres. Sí, sí, sí. Pues no quiero hacerlo. El Círculo Brillante es solo una bola en el cielo que va y viene y hace épocas cálidas igual que siempre. Eso no necesita una celebración. Creo que todos pueden tener sus propias ideas sobre el Círculo Brillante y la celebración. Pues adelante y desperdicien su día si quieren, pero yo no ayudaré y no voy a celebrar. Buenos días, papi. No me parece que tú creas que son muy buenos. Oh. ¿Dónde están Tria y Trisha? Fueron a alguna tonta celebración del Círculo Brillante. ¿En serio? ¿Tú crees que son tonterías? Porque es lo que yo pienso también. ¡Claro que sí! Eres un tres cuernos, como yo. La vida es como la ves. Nada un misterio es. Roca o árbol, eso es. Es realidad, la debes ver. Realidad. No hay otra verdad. Frente a mí está mi realidad. El mundo es plano, yo lo sé. El cielo redondo, así es. Mientras sobre la tierra estoy, el círculo va alrededor. Realidad. Mi realidad. Un misterio no es. Es como la ves. Frente a mí aquí está. Un misterio no es. Mi realidad. No hay otra más. Realidad. Creo que Spike sabe lo que puede hacer. Sí, sí, sí. Eso es ser bueno, Spike. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué creen que esté haciendo allí abajo? ¡Oh, perfecto! A todos les encantarán esas partes de árbol en la celebración. ¡Sí, sí, sí! ¡Wow! ¡Tranquilo, Spike! Creo que el Círculo Brillante está muy orgulloso. Muy bien. Hora de que todos regresemos a trabajar. Pero, Pie Pequeño, ¿tú no aprendiste nada? ¿Que no he aprendido nada? ¡Claro que sí! Observa esto. ¡Oye! ¡Suenas como Spike! Y soy casi tan fuerte como él. Yo dije casi. Toma. Tendremos nuestro propio festín, mientras todos los demás están ocupados con esas tonterías del Círculo Brillante. Hola, Topsy. Hola, Cera. Oh, ¿estas son para la celebración? No, son para nosotros. ¿A qué te refieres? Sabes que pienso que toda esa cosa de la celebración es ridícula. Pues el resto del Gran Valle no está de acuerdo contigo. Pues Cera sí. ¿Cierto, Cera? Cierto, papi. Bueno, Tricia y yo la hemos pasado muy bien. Ayudamos a que se vea muy bonito y Tricia encontró su primera parte dulce de árbol. ¿Me estás escuchando? ¿Qué? ¡Oh, claro que te escuchaba! Tú y todos los demás están ocupados agradeciendo algo que no necesita agradecerse. Bueno, si cambian de opinión, Tricia y yo estaremos buscando raíces dulces para la celebración. No, gracias. Me quedo aquí con papá. Papá, ¿crees que Tria y Trisha son tontas? No, claro que no. Oh, te preocupas demasiado. Hay algunas cosas que solo sé. Ahora, come. Tal vez aprenda que me gusta el mal sabor de algunas partes del árbol. No, no he aprendido eso. Descuida, Rubin. El círculo brillante es ser muy paciente. ¿Papá? ¿Sí será? ¿Recuerdas cuando Tria nos llevó a mis amigos y a mí al Pozo de Lodo? Sí. Y al principio yo no quería entrar, pero una vez que lo hice fue algo divertido. Bueno, ahora mis amigos se preparan para la celebración y... pues tal vez no sería tan malo si ayudamos solo un poquito. Pues supongo que podríamos ir allá solo para ver cómo todos se llevan bien sin nosotros. Gracias, papi. Se ve mucho más limpio. Sí, sí, sí. Zip, casi está listo para la gran celebración. Oigan, ¿eso es parte de la celebración también? Ni no creerlo. Una roca de fuego. ¡Fuego! ¿Fuego? ¡Deprisa, Cera! ¡Oh, no! ¡Debemos apagar ese fuego antes de que se disperse! Pie Pequeño, ¿el círculo brillante está molesto? No, Petrie. Hemos visto montañas humeantes antes y a veces causan incendios. No, el círculo brillante no está enfadado. Solo significa que hasta que recibamos ayuda debemos pelear con este fuego nosotros solos. Spike, cava como lo hiciste antes. Mordelón, usa tus patas para arrojar tierra al fuego. ¡Muy bien! Debemos hallar una forma de llevar agua. ¿Servirán hojas de árbol húmedas? Eso servirá. Oh, me alegra correr más rápido de lo que solía correr. ¡Oigan! En correr debe ser en lo que soy buena. Ni saber que ella resolverlo. Saca todas las hojas de árbol húmedas del agua. ¡Lo haré! ¡Sí, lo haré! Y Petrie, toma todas esas hojas de árbol húmedas. Vuela sobre el fuego y arrójalas a las flamas. ¿Volar sobre el fuego? Puedes hacerlo. Por el círculo brillante. Sí. Por el círculo brillante. ¡Deprisa, deprisa! ¡El fuego aún no se apaga! Señor Tres Cuernos, ¿está aquí también? ¡Claro que estoy aquí! Y vine a ayudar también. Arrojen algunas hojas de árbol por allá. Yo puedo cubrir toda esta área. ¡Aquí va a haber muchas hojas de árbol! ¡Celebración! ¡El fuego se come la comida que íbamos a comer! ¡Necesitamos más ayuda! ¡Oh! ¡Ya la tenemos! ¡Miren! ¡Agua del cielo congelada! ¡Es hermosa! ¡Y está disminuyendo el fuego! Congelada salvó la celebración del círculo brillante. El fuego aún no se apaga, Petrie. Y no lo hará si nos quedamos aquí mirando. Ya saben qué hacer. Sí, papá. Hermoso círculo brillante. Sí, estoy de acuerdo. ¿Sabes? Tal vez aprendí que está bien celebrar. ¡Claro que! De vez en cuando. Tienes razón, Cera. No es tan malo, ¿verdad? Sé que no te gustan las celebraciones, Topsy, pero estoy feliz de que estés aquí. También yo. Igual yo. Oh, ni estar feliz de que todos están aquí. Estar contento y tener lo que saber. Como el círculo brillante, brillar dentro de mí.